Hola, muy buenas, soy EkatongMV y aquí les traigo otra vez más LEGO Marvel Super Héroes. Nada menos que la segunda parte de Sentimiento Fixed, esta vez en juego libre. Vamos a seleccionarla y vamos a comenzar. Vamos a elegir un personaje al azar, ¿por qué no? Daredevil. Y vamos allá. Y aquí estamos con Daredevil y Mandarín. Bueno, ya sabéis que cuanto antes se empieza, antes se acaba. Y vamos a conseguir primero el... Vamos a destrozar aquí la estatua de Kingpin. Y vamos a conseguir primero el personaje secreto, que está por este lado izquierdo, detrás de aquí de la barra. Vamos allá. Darle electricidad para poder activar la música. Ah, perfecto. Vamos a coger las moneditas. Bien. Toma ya. Esto es gracias al por 8. Bien, secuaz de Kingpin, un personaje secreto, es un secuaz, no es un héroe ni nada, pero es un personaje secreto y ya está. Acabamos de activar el héroe auténtico y ha venido de bien porque gracias a la pieza por 2 y la de por 4 conseguimos un multiplicador de por 8 y podemos obtener bien rápido el héroe auténtico. Bien, rodamos aquí con algún personaje telequinético y después reventamos lo dorado con Mandarín o cualquier así Iron Man que pueda derretir. Y así podremos conseguir nuestro ladrillo de masacre. Para desbloquear el ladrillo rojo. Vamos a ir a conseguir un poquito más de pasta. Y ahora vamos a ir a por nuestro... a salvar a Stan Lee. Y una vez hecho esto, vamos a la chimenea, le vamos a dar caña. Y ahora cogemos a nuestro hombre de hielo, Loki. Que es en este caso, en modo aleatorio. Vamos a darle a ver si... Ahí está. Ya sabemos dónde está Stan Lee. Dentro de la chimenea, sabe cómo se ha metido ahí dentro. Y bien, ya he dicho esto. No hay más. No hay más que hacer. ¿Va a salir en todos los niveles? ¿Pero quién se ha creído que es? Ha salido más que... Es que masacre. Bueno, los dos salen más que nadie. Y le damos, ya sabéis que le damos a volver a Nueva York. Y guardar y salir para que los progresos se guarden, ¿vale? Dicho esto, vamos al recuento y secuaz de Kingpin desbloqueado. Y bueno, tenemos 2.324.720 monedas o piezas, da igual como lo llaméis. Héroe auténtico conseguido y ladrillo de masacre conseguido también. Pues así, el ladrillo rojo desbloqueado. Ahora vamos a ir directamente a comprarlo. Vale, está Lee en peligro, salvado también. Recordar que esta pieza de ladrillo de masacre es la pieza por 6, ¿vale? Para conseguir más monedas aún por 3 millones, nada menos. Vale, dicho esto, tengo solo 2.324.720 monedas. Vamos a comprar a secuaz. Y bueno, esto es lo que hay. Este personaje es simplemente un esbirro, un secuaz de Kingpin, que ya comenté un poquito de él en el episodio anterior. Solo es un montículo de algo que han puesto aquí, un hueco más añadido, una curiosidad, ¿no? Algo más dentro de LEGO Marvel Super Héroes. No cuento más de esto porque es un tío normal y corriente y poco más. Es para ponerlo en el suelo, pisarle la cabeza y escupirle la cara. En fin. No, niños, no. No hagan esto en casa, por Dios. Bueno, dicho esto... Nos presentamos aquí en la habitación de masacre, bueno, en la habitación donde está el helitransporte por dentro, ya sabéis dónde es, muchas veces lo he dicho. Vamos allá y compramos nuestra pieza por 6. Como fijáis, tengo 1 millón más, es porque he cogido un par de minutos y he conseguido 1 millón, que es lo que necesitaba para poder comprarlo. Ahora fijaros, vamos a extra y activamos también el por 6. Fijaros, antes era un por 8 y ahora que hay un por 48. Imaginaros la pasta que voy a conseguir ahora, ¿sabes? A ver si os fijáis un poquito cómo consigo, cómo sube esto, por solo una filita. ¿Vale? De 10.000 en 10.000. Mira, tres monedas. Ya sigo a los 50 y a los 60. Pues nada, chicos. El próximo capítulo será en la misión extra, en el nivel extra llamado Prepara los puños, en el gimnasio, con nuestro querido Lobezno.
Pero antes de centrarme en ese capítulo, voy a hacer un extra, ¿vale? Ya que bueno, que necesito piezas doradas y estoy a escasez de ellas. Y vamos a conseguir los siguientes personajes, que son Iron Fist y Blade. Sí, Blade, que es de Marvel. Pero eso ya lo explicaré ya en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Ya sabéis, comentar, suscribiros, darle like, es de gran apoyo. Me alegro mucho que les gusten mis vídeos y que sigan así, claro. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.